Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en Forza Horizon 4, verano, serie 28. Vamos a intentar hacer uno de los eventos de esta temporada. Este es Playa de los Maskell, o Muscle, como se diga mejor. Tiene el símbolo de carreras callejeras y da un Hunigan Nova. Muy bien, auto épico. Muy bien, a mí me parece bien todo eso. Y bueno, va de estos de coches de estos raros, como diría yo. Pues no sé si tengo algún en C600, la verdad. No sé si tengo alguno. Y si no lo tengo, pues pondré por ahí, más o menos, ¿no? C600 como máximo, claro está. Pero claro, con lo malo que soy yo, pues necesito por lo menos ir al tope de lo que pongan, porque si no, encima que soy malo y voy con un coche que no corre ni o no lo conduzco bien porque es más dificilillo, pues apañado, vamos, ¿no? Y bueno, viaja de rollo, no voy a mirar ni siquiera los que tengo de eso, vamos a ir allí y ya está. ¿Dónde es? Bueno, está aquí al lado, es verdad. Me he venido aquí para empezar esto. C600 más que... Muscle Car o Muscle Cars Retro, Playa de los Muscle o Muscle, como le dé la gana, me va a hacer un lío, ya me tiene harto esto. En fin, vamos a ir hasta que está aquí al lado. Si está aquí, le digo, a la vuelta de la esquina. Aquí está. Venga, vamos a ver qué es de vosotros. Tendré algo yo de esto. Individual. Mejor que un campeonato de temporada en el verano. No mucho realmente. Diviértete. Joder, qué bien ha quedado. Bueno, pues lo típico, no tengo ninguno preparado. Digo que nunca lo he usado. Este, el Firebird Trans-Am GTA. Bueno, pues yo qué sé. Calle callejera con tracción, aunque rime, tracción trasera. Qué miedo me da eso, ¿eh? Comodores. Bueno, como voy a ir a muy hábil, lo máximo o lo mínimo que piden, pues voy a intentar, yo qué sé. A ver qué pasa. Si veo que no soy capaz, pues, hacer tracción trasera y así se me da fatal, pues ya me pondré alguno de estos. Repetiré otra vez, ya está. Y me pondré de estos, pero en C600. Por un principio no es tan malo, lo que pasa es que si tracción trasera, yo qué sé. Vamos a ver. Y así uso el Commodore este, que no lo he usado nunca. Pero claro, es que también los experimentos primero hay que hacerlo antes de hacerlo la prueba definitiva, ¿no? Y si voy a hacer el experimento en la prueba, pues ya está, a liarla un poco. Y encima en carreras callejeras, como lo que me gustan a mí. Vamos a ver, ¿qué hace esto? Que no sé. De momento no es que corra mucho, ¿no? ¿Qué paliza me van a pegar? Es que ni muy hábil. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. La que me tiene montada. Y todavía no he tomado ninguna curva. Por suerte para eso. Porque me voy a llevar a 5 o 6 por delante, digo yo. Perdón. Aquí hay. No sé. He recuperado una posición, pero es que no veo, no voy a ir con esperanza de vida aquí, ¿eh? Uf, otra posición, pero de milagro. Pues me estaba mirando yo el cuenta kilómetros ahí como un tonto y casi y no he visto el accidente ese que había ahí más adelante. Y aquí no lo he aprovechado tampoco bien, porque no sé cómo girar a esto. Oh. A ver, Nevado Assassin.
Y el otro es Duque. Duque, Duque. Bueno, pues luego parece que se lanza, ¿no? Lo que pasa es esto de rape me ha hecho muy raro. Sí, tú dame a mí, que yo te doy a ti. Cremita. Yo te di cremita, tú me das cremita y ya me he adelantado seguramente. Uy, no, ya no. Vale, qué mal. También ahí me he ido muy largo, ¿no? Bueno, pero ¿qué se espera de mí? ¿Qué esperáis vosotros de mi chico? ¿Esperáis algo? Yo no espero nada, así que vosotros no. No os preocupéis, que lo tengo claro yo. Conmigo el que espera desespera. No voy a mejorar ya. Por lo bonito que son estos juegos y esta historia para saber dominarlos bien, ¿eh? Pero aquí el tío este que lleva esto, pues no. No aprende. Se precipita mucho, o al revés. No controlo, no controlo, chicos. Las gallinas sí, ¿veis? Las he mandado a su sitio y se han acostado temprano, como se tienen que acostar las gallinas temprano. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Hoy iba a decir, qué raro que no me haya cruzado con un coche. Justamente en el sitio que no hay que cruzarse, me cruzo. Y no le ha servido de tapón a lo otro. Bien. Me están alcanzando. Ya he perdido la ventaja que tenía. La poquita ventaja. Bueno, tenía bastante ventaja, la verdad. Así que me van a dar un poquito de guerra ya, otra vez. Mejor, así no. Uf. Me he ido mucho. Me he fiado mucho de que iba a agarrar esto o algo. Y la he liado. Pero bueno, parece que esos también se han retenido un poco. Digo que se están partiendo de risa. De la que estoy liando por aquí adelante. No me viene mal. Bueno, de todas maneras, vale, ¿no? En tracción trasera. Cuidado, cuidado que me paso otra vez. Me paso otra vez. Jugando con él un poquito y como no un coche que sea rápido, te da tiempo más o menos a reaccionar y eso. Vale. Yo no me quejo, no me quejo de él. No me quejo nada, ¿eh? Vale, sí. Se trata bien. Es tratable, es manejable. Pero claro, son coches lentos. Estos C600 ya veis lo que son. Vale, pues sin problema. Pues mira el Commodore este. Vosotros que conducís bien. Ideal, sin tocarle nada. Ahí está. Es muy feo el coche, pero bueno. Ah, Holden, pues sí, el Holden Commodore, ¿no? Claro, me podía estar esperando yo a que cambiase la pantalla, si hay que dar a la. ¿En qué planeta estoy? ¿En qué planeta? A ver. ¿Dónde hay que ir ahora? Bartolo. Ah, aquí al lado. Y luego, ¿dónde nos llevas? Para acá, para abajo. ¿Y dónde está la otra? Aquí. A ver, me deja por aquí. Bueno, es igual. He marcado, sí. Oh. Pero venga, déjate de quemar rueda, que están caras. Qué impetuoso el coche este, ¿no? Sin motivo ni razón. Al final me va a gustar. Bueno, no me ha disgustado, ¿eh? La verdad es que no me ha disgustado porque tampoco era muy difícil la cosa, pero. A ver, párate. Párate, hombre. A ver. Qué feo, ¿eh? ¿Las 12? No. Pues no. ¿Qué pasa contigo? Ponte bien. Ahí. Entrar. Es que yo qué sé. No sé si hacer uno con esta vez como iba, que no me acuerdo cómo iba. Y luego voy a volver a este. Que no me ha disgustado, la verdad, ¿eh? Vamos a ver este cómo va. Y sí, puedo asegurar la segunda carrera. Voy más tranquilo. Este coche es fantástico, ¿no? ¿Cómo se decía en vuestros países? Aquí se decía eso, el coche es fantástico. El conductor Michael Knight.
Y ya está. De noche. Iba a cambiar de dificultad, pero es que yo... bueno, me temía que hubiese también niebla y lluvia y eso, pero no. La verdad es que no había nada. No hay nada más que oscuridad. La oscuridad más oscura. Así que... tal vez tenía que haber puesto más dificultad. Lo siento, chicos. Con todo eso, no, mira, que ya me lleva el primero un montón. Estoy solo diciendo dificultad y mira por dónde van. Esta carrera quizá no sea muy larga, no lo sé. Ya vamos el 17% y no hemos hecho nada más que empezar. Me parece que no gano yo esta, de luego. Y va, bueno, y no veo. Bueno, así no tengo que frenar aquí. Si es que no veo nada. Le estoy diciendo cambio de dificultad. A ver si os creéis la ignorancia, lo temeraria que es. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Carmen. Bien, bien, bien. Había hueco. Por una vez en la vida. Pues hay mucha circulación aquí, ¿no, chicos? Coche fantástico no volaba o algo. El coche fantástico que hace de aquí rodando. ¿Se le han mojado las alas o qué? Como aquí en Gran Bretaña siempre está lloviendo. Seguro que tiene la alas mojada. ¿Dónde ibas tú? ¿Por la izquierda? ¿Qué ha hecho ahí un cambio de dirección el amigo ese? Venía por mí, ¿no? Por la cara. ¿Dónde voy yo? A incrustarme con el puente. Sí, es que... y lo sabía, ¿eh? Pero no quería ni frenar ni nada. Sabía que le iba a liar ahí. Bah, viene uno por ahí, pero vamos que no, que con este coche es lo que pasa. Que es bastante más superior. Y la carretera tampoco y nada es difícil, nada, no tiene ningún misterio, más que mis despistes. No sé si remolcar a este y llevarla a la meta, pero no. Coche fantástico, bien. Yo mal. Qué carrera, macho. Uf. Un nivel más, pues bueno, ¿para qué? Si lo que me tienen que quitar es niveles. Vale, 10.000 para gasolina. ¿Dónde vamos ahora? Ábrete mapa, ábrete que le da 20.000 veces al botón. Ahí. Bueno, ahora me pego un tirón. Se ha quedado ahí frenado. Supongo que lo habréis visto. No sé si es cosa mía o del juego, del servidor. No lo sé. Hemos atajado algo, no hemos atajado nada. Vamos a perder. ¡Y va! No, hombre, no, piedra. No, ya no he atajado nada porque ya. Bueno, aquí también. Eso tampoco lo salta el amarillo. Pues menudo coche volador tengo. A ver, si por lo menos pasas por la tierra, por donde sea. Era mejor el Aston Martin ese que usé tracción trasera que esto. A ver, tú. No he atajado nada porque sigo a 4 km 5. Bueno, ¿qué pasa aquí? A ver si me esquivo los árboles eso. Bueno, ahora 1 km, sí. ¿Por dónde me meto? ¿Por aquí o por aquí? Aquí de lado, me gustaría ir, sí. A ver, aquí está.
Vuelta a la reserva. Me suena a mí ese nombre. Vuelta a la reserva, me suena. Será para meterme como soy un indio. Yo voy a usar esto otra vez. Aunque me quede más delgado. Ve, ¿no? Es fácil esta. No hay problema. Bueno, está muy, es muy hábil nada más. O sea que tampoco está mucho nivel y tengo las ayudas puestas. Es que con este coche no creo que pueda. ¿Qué más que tengo? Quedar quinto por ahí lo ganaría. Bueno, depende también que. Bueno, vamos a ver el bicho este, cómo va. Ya sabemos que la salida de pena. Bueno, bien se va de lado. Esto es un espectáculo, este coche, ¿eh? Bueno. Si, no, es que no es que recupere. Perdón. No es que más o menos tenga la posición, sino es que pierde las posiciones porque vaya tela lo que ha hecho ahí. Encima derrapa, se va para un lado. Bueno, es tracción trasera, pero yo qué sé. Claro. Hay que saber llevar estos coches. Yo no sé cómo apañé vosotros, ni sin ayuda. Hasta sin ayuda, es que no sé cómo apañé, chico. Me estoy quedando ronco. Otra vez se va de lado el coche este. Madre mía. Giovanni, Giovanni, Giovanni. No te echo a ti las culpas, es que este coche que se va de lado. Cuando acelero se va de lado. Tracción trasera, ¿no? Típico, digo yo. Si hay aquí algo típico, soy yo. Lo hago mal, sí, ¿no? Adelantarán, porque este coche de rápido tampoco tiene mucho que yo crea. A ver. ¿Qué hace? Le ha dado porque ha querido, ¿eh? Porque tenía carretera. En vez de achuchar al rival, achucha al otro. Pues. Frena, 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 hombre. Pero frena, macho. ¿Cuántas veces he dado al pedal de este de freno? Y no ha hecho nada. Ha hecho, pero vamos, que no. No lo que yo quería. Y era mi oportunidad, si lo hubiera hecho bien, para ir alcanzando a este señor, a Alan. Pero, por lo que veo. Lo va a alcanzar Rita la cantaora. Bueno, ahora, bueno, soy Rita. Os presento a Rita la cantaora. No hagas aquí ninguna rara. Que con lo que nos está costando mantener una pista, no lo estropees ahora, que te conozco. Queda poquito. Queda poquito y no malo. O iba a decir, pronto vendrá un coche por aquí de frente, mírale. Ahí andaba. Tú. Ten paciencia conmigo. Espérate que pase yo primero y luego tú. Ya que eso, ya que soy malo, por lo menos déjame que gane, ¿no? Uy, 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 uy. Es que, madre mía. Ay. Después de todo. Podría haber sido peor, ¿no? Vale, pues no está mal el Commodore este. Está bien, de serie y así. En mis manos. Playa de los Muscle completado. ¿Qué nos daban? No me acuerdo. Otro Muscle, ¿no? Ah, sí, el Hunnigan Nova. Lo tengo, ¿no? No sé, ya es que no sé ni los que tengo ni los que no tengo. El caso es que, ahora lo veremos. Hunnigan Nova, ¿no? Hunnigan Nova. O Nova de Hunnigan. Me parece correcto, todo. A ver.
¿Qué coche más raro? ¿Más raro? Puh. En fin, Hoonigan no va. Chevrolet, ¿cuántos nombres para nada, hombre? ¿Cuántos nombres para liarme? Hoonigan. Hoonigan. Ahora veremos los apellidos. No tengo el Napalm en este. Vale. Pues nada, chicos. Y no sé si lo he usado, ¿eh? No, no sé. No, ¿veis? No lo he usado tampoco. Un coche que no. De Hoonigan creo que he usado quizá el RS200 y poco más. Subir el auto, de todas maneras estoy harto de verlo, ¿no? Se podría decir que valen más las pegatinas, adornan más que el coche. Yo qué sé, vaya. Vaya trasto móvil, ¿no? Mata toda la rueda. ¿Dice el nombre o qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Kill all tires. Lo que no sé si tiene relación. ¿Va en la misma frase eso? Supongo que sí, ¿no? No lo sé. Eso sabrá. Bueno, pues este es el coche, chicos. Espero que. Bueno, el siguiente. ¿Qué haremos? Pues será esta. Espero que os cuide mucho. Y creo que la haré. Vamos. De momento parece que se puede. Un saludete a todos y hasta la próxima.